Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro aviario familiar, Aviario NASCAR. Esta semana os traemos un vídeo en el cual intentaremos ayudaros a diferenciar vuestras aves entre machos y hembras, sin hacer prueba de ADN, y eso será en base al dimorfismo sexual. Cierto es que no todas las especies gozan de este dimorfismo sexual, y por ende se deberá hacer la prueba de ADN para sexarlo. ¿Qué es el dimorfismo sexual? El dimorfismo sexual en aves se expresa en diferentes formas, entre ellas el tamaño o la coloración del plumaje. Pues allá vamos, os dejo con mi señora que como siempre os explicará todo. Espero que os guste. Pues bueno, en el vídeo de esta semana os vamos a hablar de cómo saber si vuestra ave, ya sea una agapornis, ya sea una ninfa, sea lo que sea, cómo saber si es macho o hembra, ¿vale? A través del dimorfismo sexual. Ya en el vídeo de la semana pasada os mostrábamos cómo saber si era macho y hembra en el caso de no tener ese dimorfismo sexual, que ahora explicaremos lo que es, haciendo un análisis de ADN, ¿vale? A través de las plumas. Y en el vídeo de esta semana os vamos a explicar lo que es ese dimorfismo sexual y cómo reconocerlo en ciertas especies que tengan ese dimorfismo, porque no todas las especies de aves disponen de ese dimorfismo sexual. Pues bueno, vamos a empezar enseñando los agapornis rosicolis, ¿vale? Que es una de las especies que no presenta ningún tipo de dimorfismo sexual, ¿vale? Que son los que sexamos la semana pasada. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplar arriba. ¿Vale? Un aqua que, bueno, podéis ver que son de colores distintos, pero que físicamente no se puede observar ningún tipo de diferencia entre un macho y una hembra, son absolutamente iguales, ¿vale? Abajo tenemos otro ejemplar, ¿vale? En este caso sabemos qué sexo tienen porque están sexados por ADN, igual que hicimos con las crías la semana pasada, porque si no, en caso contrario, no sabríamos si es un macho una hembra. En este caso se trata de dos machos. Aquí tenemos un macho aqua pálido y arriba tenemos un macho aqua, ¿vale? Podemos ver que los colores son completamente diferentes, pero que las características pues son iguales. En la otra parte seguimos con otro tipo de agapornis, que es el agapornis personata. Podemos ver que existe una diferencia con el agapornis rosicolis, que es el anillo ocular, pero que es típico de esta especie, ¿vale? Que es típico de ellos, no es un dimorfismo sexual y pues lo mismo que en los rosicolis, no presentan ningún tipo de diferencia física y por lo tanto no podemos saber si es macho o hembra. En este caso también están sexados por ADN y pues si no dijera quién es quién, pues no sabríamos cuál es el macho o la hembra. En este caso el lutino, que es el amarillo, sería el macho y el arlequín verde sería la hembra. Pero si no lo sexamos por ADN, pues no es posible saber cuál es cuál. Vale, en la jaula de abajo tenemos una pareja de agapornis Fisher, que al igual que los personata, presenta ese anillo ocular, también propio típico de este tipo de agapornis, pero que igualmente tampoco presenta ningún tipo de dimorfismo sexual. Son exactamente iguales, son de colores diferentes, pero no presentan ninguna característica física que nos pueda decir cuál es el macho y la hembra. También están sexados por ADN porque son pareja. Y en este caso, el hielo, que es el amarillo, el de cara amarilla, es el macho. Y la sable violeta, la violeta y blanca, sería la hembra. Vale, y en la jaula de abajo, salimos por aquí. Tenemos una pareja de agapornis nigrigenis, ¿vale? Que está criando y en este caso pues tampoco tenemos ninguna evidencia física, ningún dimorfismo sexual de quién puede ser el macho o la hembra. La hembra en este caso está un poquito estresada porque está criando, pero bueno, simplemente son del mismo color, es una pareja ancestral, tienen el mismo color. Y también presenta anillo ocular, ¿vale? Pero tampoco presenta ningún tipo de dimorfismo. Y bueno, en este caso, aquí os mostramos lo que son los agapornis taranta, que es otro tipo de agapornis.
¿Vale? En este caso, pues este tipo de agapornis sí que presenta un tipo de dimorfismo sexual. En este caso solamente tenemos un ejemplar fuera porque la hembra está adentro. Pero bueno, ahora vamos a ver la otra pareja que tenemos aquí al lado, que los tenemos a los dos fuera, para que veáis claramente las diferencias. Pues bueno, aquí como podéis observar, es una pareja ancestral, el color que tiene en estado salvaje, no es ninguna mutación, es el color original del pájaro. Y tenemos el macho, como podéis observar, que tiene la frente rojo intenso encima del pico, toda esa parte frontal roja, característica del macho. Y la hembra, que es la que está al lado, tiene la cabeza completamente verde, no tiene absolutamente ninguna pluma roja en la cabeza, ¿vale? Esto es un dimorfismo sexual evidente, en el cual podemos ver claramente cuál es el macho y cuál es la hembra, sin tener ni siquiera que manipular el pájaro, ¿vale? Simplemente a simple vista ya podemos ver cuál es el macho y cuál es la hembra, muy característico. Y bueno, pues ahora vamos a explicar el tema de las ninfas, que también es un poquito peculiar. Hay mutaciones que presentan dimorfismo y otras que no. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una ancestral, que bueno, la mutación ancestral es la más fácil de saber quién es el macho y la hembra, puesto que presenta un dimorfismo pues tan evidente como el de los Agapornis taranta, que es el color de la cara. Aquí tenemos un macho jovencito, ¿vale? Un macho muy travieso, ¿vale? Y en este tipo de mutación se distingue muy bien el sexo, puesto que el macho tiene la cara completamente amarilla, como la vemos aquí. No tenemos la hembra, pero bueno, la hembra se ve perfectamente porque la cara de la hembra es de un tono más, muchísimo más pálido. Viene siendo bastante más parejo al plumaje grisáceo que tiene en el resto del cuerpo, es mucho más tenue de color y no presenta ese tono amarillo vivo en la cara, ¿vale? En este caso, en la ancestral, sí podemos saber quién es el macho y la hembra, pero por ejemplo, en el caso de la lutina, que es la amarilla, que es una hembra, si tuviéramos dos lutinas, no podríamos saber a simple vista quién es el macho y quién es la hembra, porque las lutinas no tienen ningún tipo de dimorfismo sexual. No presentan ninguna diferencia, son completamente iguales, tienen todo igual y en ese caso tendríamos que proceder a realizar el análisis por ADN para saber quién es el macho y la hembra. Y por último, os vamos a mostrar el caso más complejo, bueno, entre comillas, de comprobar el dimorfismo sexual. Es el caso de los Porpus coelestis, en este caso que son las crías que tenemos aquí, que habíamos anillado y que tenéis en otro vídeo también en nuestro canal, ¿vale? Que ya son un poquito más granditas, ¿vale? Pero ya desde pequeñitas ya pudimos observar a través de ese dimorfismo sexual, pues quiénes son hembras y quiénes son machos. Y ahora, posteriormente, os lo vamos a enseñar. Pues bueno, aquí os vamos a mostrar en primer lugar lo que sería una hembra. Tenemos una hembra azul clásico, que se nos acaba de ir. Bueno, Sofi, ven. ¿Ya? Vale, podemos ver lo que es una hembra azul clásico y como podemos ver en las alas, presenta el mismo color en toda la zona, no presenta ninguna diferencia. La otra es exactamente igual, la rabadilla, ¿vale? Presenta un color totalmente uniforme en todo el cuerpo, no tiene ninguna diferencia de color. En este caso estamos hablando de una hembra. Y ahora vamos a ver lo que sería un macho. Aquí tenemos a Zeus. Como podéis observar, en tamaño es un poquito más pequeñito. También se nos acaba de ir. Venga, Zeus, vamos. Venga, vemos qué fue. ¡Uy! Vale, y en el caso de los machos, sí tenemos una característica muy típica, que es el azul eléctrico o violeta en la parte de las alas y en la zona de la rabadilla. En la parte central
encima de la cola. Como podemos ver, tiene ese azul eléctrico característico, ese tono morado, ¿vale? Que indica perfectamente que es un macho. Así, mediante ese dimorfismo sexual, pues tampoco tenemos que recurrir a ningún tipo de análisis por ADN. Podemos simplemente, pues, viendo el plumaje del ejemplar, pues podemos saber si son machos o hembras. Así, cuando ya sacamos todas las crías del nido, pudimos observar perfectamente, sin haberle salido todas las plumas, simplemente con los cañones, que se trataba de dos hembras y dos machos. Bueno, aquí finaliza el vídeo de esta semana. Como siempre, esperamos que haya sido de vuestro agrado. Al mismo tiempo, también esperamos que hayáis aprendido algo nuevo y esto os ayude con vuestras aves. Como todas las semanas, os pedimos que, por favor, si os ha gustado el vídeo, nos deis un like, os suscribáis al canal y activéis la campanita para que YouTube os avise cuando pongamos un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.